Sientes el honor de presentar a estos cinco intelectuales en una mesa redonda que difícilmente se podía juntar tanta capacidad de análisis sobre un tema, la realidad internacional después de la invasión de Irak, como título de imperialismo e os as intelectuales os intervenen por orden alfabético don Alfonso Sánchez Vázquez, que vende México, don Alfonso Sastre, que vende Donostia, don Celia Amorós, que debe vir de Madrid, don Eduardo Galeano, de Uruguay, e o señor James Petras, que vende Nueva York, como todos sabemos. O formato da tabla redonda, en principio, vamos a conceder a la palabra 5 minutos a cada un, sé que va a ser difícil, para que exponga a su tesis inicial, su planteamiento sobre este tema, y a partir de ahí, dentro de las posibilidades que nos den ustedes, vamos a intentar que se cree un diálogo interno, intraintelectual, aunque algunos de los ponentes ya dicen que sería mejor que la riqueza está en público y no en los elementos de los ponentes. Consideramos de todas maneras que como el tiempo que tenemos es muy corto, dado que sabéis que aún hay una presentación de un libro necesariamente se necesitan unos 15 o 20 minutos de descanso, veremos la posibilidad de que si hay temas, más que preguntas, temas concretos que no quedaron explicitados o todavía no suficientemente desenrolados, que alguien pueda coger la palabra y decir, quiero esto, pero no hacer una disertación aparte o emular todavía capacidad de análisis de nuestros ponentes, que son verdaderamente los que creo que en estos momentos deben tener nuestra misma. Sin más, cedo a palabra a don Alfonso Sánchez Vázquez, que nos vaya a poner a su posición sobre o imperialismo y los intelectuales hoy. Muy bien, buenos días a todos. En el poco tiempo que disponemos, solamente me queda pronunciar unas pocas palabras preguntando la improvisación. Que voy a pronunciarlo. Pero en fin, empezando, la guerra de Irak ha terminado militarmente, empieza la ocupación, los objetivos inconfesables del imperialismo han quedado completamente al desnudo en cuanto al desarme, en cuanto a la lucha contra el terrorismo, en cuanto al noble propósito de llevar la libertad y la democracia a los iraníes, de manera que estamos ya en esta fase terrible de la ocupación militar por parte de Estados Unidos, con lo cual se cumple un plan perfectamente delineado de dominación mundial que debe quedar claro para todos, ¿no? Que no se trata de los delirios de un presidente mediocre, siéndolo desde luego, y mesiánico, rodeado de un grupo de ansiosos halcones, sino de que esto responde realmente a un plan perfectamente organizado y en perfecta consonancia con las raíces, digamos, estructurales e históricas de esta política de guerra que lleva a cabo el imperialismo yanqui. Razones estructurales, puesto que en definitiva esto responde, diríamos, a la política del capitalismo en su fase más depredadora, ofensiva, hegemonizado por los Estados Unidos. Raíces históricas, porque esta política de guerra, de expansión de los Estados Unidos viene ya de lejos, somos ya víctimas de ellas en América Latina desde hace tiempo, desde que con la guerra injusta contra México pues se apoderaron de la mitad del territorio mexicano, con la provocación tremenda que montaron en el 98 en Cuba y con los cuales fue afianzándose esta política de expansión que culmina
en nuestros días. Entonces estamos en realidad ante la realización de unos objetivos perfectamente delineados y que no son objetivos que han sido trazados, diríamos, en un momento reciente con motivo de los atentados del 11 de septiembre. Es la política de expansión, de dominio mundial, cuyo capítulo, o un capítulo, por supuesto, lamentable e importante de él, es esta ocupación de Irak. Ante esto, realmente, la alternativa liberadora, emancipatoria, frente a esta política de guerra, realmente es incierta y difícil. Esta política de expansión imperialista, desgraciadamente, no tiene hoy un freno, un límite efectivo que se le oponga, y en realidad lo que cuenta hasta ahora, débilmente siento un hecho tremendamente positivo, es la movilización mundial, la elevación de la conciencia y de la opinión pública, las movilizaciones en las calles. Es un buen comienzo y que esperamos que se despliegue, se desarrolle hasta culminar en una verdadera alternativa al socialismo, al capitalismo depredador. En esta construcción de esta alternativa hay que desechar viejos hábitos, viejas concepciones, viejas mentalidades de la izquierda. Hay que pensar en un movimiento verdaderamente internacional donde quede descartado todo este tipo de organización tradicionales, pasadas, de organizaciones que se consideraban depositarias de la verdad y de la misión histórica, y hay que imaginar nuevas formas de lucha, de organización, pero es evidente que sin una elevación de la conciencia crítica, sin una fase de organización y de acción, no será posible encontrar esta alternativa. En esto nos corresponde a nosotros los intelectuales un papel importante, y de un modo particular también a los filósofos. Nosotros necesitamos los filósofos no solamente actuar como ciudadanos, incluso en la calle, en la acción, lo cual es muy importante, sino que también como filósofos, tratando de deshacer toda una serie de supuestos, ¿verdad?, que salen al paso de un proceso de emancipación o de liberación. Filosofías como las del postmodernismo, que descartan, diríamos, como algo carente de sentido, de fundamento, toda empresa de emancipación. Nos corresponde a nosotros los filósofos deshacer estas hipótesis tan limitadoras y tan negativas para desarrollar un verdadero movimiento de emancipación. Tenemos que deshacer también con nuestra crítica, con nuestra argumentación, estas falsas concepciones deterministas y teológicas de la historia, en virtud de las cuales la historia ya es escrita y la historia ha encontrado su fin con este capitalismo liberal de nuestros días. Tenemos también que salir al paso de ciertas concepciones o supuestos filosóficos acerca de la naturaleza del hombre, en virtud de la cual se habla de una naturaleza inmutable del hombre que permanece a través de la historia y que se consideraría como la naturaleza de un hombre egoísta y por tanto insolidario, con lo cual si se cayera en esta concepción, en esta ideología, naturalmente carecería de sentido toda empresa de liberación. Ciertamente la historia, la lucha de los trabajadores, la movilización de los pueblos con toda su limitación en nuestros días, demuestra cómo se trasciende, se supera esta falsa concepción de un hombre egoísta que solo mira por sus intereses prácticos e inmediatos. Necesitamos también una nueva concepción de la política, a la cual tienen que contribuir también los filósofos en el campo de la filosofía política. Necesitamos además reivindicar la política frente a estos intentos en nuestros días de desacreditar la política, de desacreditar la lucha por el poder. Mi punto de vista, sin duda, limitado, restrictivo,
estoy en una zona un tanto descolocada en el campo intelectual. Como todos los autores de teatro, pues sufrimos o gozamos de una cierta descolocación. Para las gentes de letras somos gente de teatro, y para las gentes de teatro somos gentes de letras, así que no sabemos bien dónde estamos. Y desde ese observatorio... Desde este observatorio, de todos modos es muy rico, porque el teatro es un gran observatorio social, y se han observado algunas cosas. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Sánchez Vázquez, de que estamos viviendo en un momento de un proceso largamente diseñado y cuyos últimos episodios probablemente se pueden localizar a partir del 1990-1991, la guerra del Golfo. Da la impresión de que ahí empieza como una nueva fase que sucede a la situación en que se quedó el proceso histórico cuando se produjo el derrumbe del campo socialista. De todos modos, no es un momento cualquiera. Ahí es donde yo sí quería, no sé si una inflexión cualitativa o no, eso no lo sé. Pero no es un momento cualquiera de esta estrategia, sino un momento crucial. Me da la impresión a mí, es decir, que no es nada nuevo que el imperio norteamericano destruya un país, lo ocupe, etc. Esa larga historia a la que Sánchez Vázquez acaba de referirse, pues está perfectamente documentada históricamente. No hay que insistir mucho en ella. Pero lo que ha ocurrido las últimas semanas, ahí me ha sonado a algo nuevo, de alguna forma ha sido algo nuevo. Es un momento que nace de cierto modo crítico, o sea que anuncia una nueva crisis, incluso posiblemente una crisis que tenga que pueda conducirnos a algunas salidas de tipo positivo. Es decir, lo observo, como digo, pues a través de los lugares en los que yo me muevo. Por ejemplo, una cosa que no había ocurrido desde hacía mucho tiempo es que los actores y las actrices del teatro y del cine, que generalmente han permanecido siempre mudas e inactivas ante estos problemas, de pronto se han movilizado. Ese es un hecho cualitativamente nuevo. Y no solamente se han movilizado, sino que han ocupado lugares de vanguardia en el movimiento de protesta contra la guerra, cuyo comienzo, contra la agresión, a Irak, que estaba cantado, se sabía que iba a ocurrir. Entonces se produce de pronto una movilización de los actores, de las actrices, que, como digo, ocupan una vanguardia. Ese es un hecho completamente nuevo. Lo interesante es ver si ese hecho va a ser seguido de otros hechos y se va a consolidar dentro del teatro y del cine un movimiento crítico, fuerte, radical. Esperemos que así sea. Si esto se produce en los otros niveles profesionales que han podido ser observados por mis compañeros de esta mañana, o sea, en la universidad, en otros campos, estaríamos ante una situación nueva. De tal manera, incluso podría llegar a ocurrir que los análisis que hacíamos, por lo menos los que yo hacía hace unas semanas, dejaran de ser válidos. Yo esta noche voy a hacer mi ponencia, está escrita antes de los últimos acontecimientos, y ya hoy me da la impresión de que tendría que reconsiderar algo de lo que allí digo. Es decir, allí me refiero a una cosa que se podía verificar, yo creo que muy claramente, es decir, un desplazamiento hacia la derecha por parte de los intelectuales y de los artistas durante los últimos años. Pues bien, no sería nada raro que se produjera ahora una inflexión en el mundo intelectual y en el mundo artístico, en el sentido de recuperar una pasión crítica que parecía haber sido abandonada. Estamos en momentos críticos, momentos muy interesantes, en que las observaciones que hagamos tendrán que ser reconsideradas, porque están ocurriendo, yo pienso, cosas nuevas. Y es un momento muy apasionante, por otro lado, desde el punto de vista dramático.
momento fuerte de la historia. La historia no ha terminado, es evidente, la historia continúa, vamos a poder participar seguramente en ella. Y bueno, creo que he ido con 5 minutos, ya que eso quizá me haya pasado. Muchas gracias por haberme invitado a participar en esta mesa redonda. Yo no soy para nada una experta en temas de guerra ni de política internacional, pero desde lo que es mi compromiso personal con un movimiento social, que es el movimiento feminista, y sus aliados, bueno, voy a decir aquí, naturales, movimientos sociales, como el movimiento pacifista, me interesaría señalar cómo desde esta perspectiva hemos visto todos los últimos acontecimientos. Mary Wollstonecraft, que escribió en 1792 La Vindicación de los Derechos de la Mujer, decía: apelaré al buen sentido de la humanidad. Al buen sentido, a la capacidad autónoma de juzgar de la humanidad, ese buen sentido que apareció ya en Descartes. Deberíamos, las pensadoras que nos situamos en la línea del feminismo, tomar esa herencia y, bueno, ponerla a la altura de los tiempos, ¿no? ¿Y en qué puede consistir apelar al buen sentido de la humanidad en este momento? En tratar de civilizar el conflicto de civilizaciones. Conocerán todos ustedes la obra de Samuel Huntington, El conflicto de civilizaciones, donde da una visión en clave culturalista sesgada y donde aparece una caracterización tanto del Islam como de la cultura occidental en unos términos tales que parecía su diagnóstico una profecía que se ha acabado por cumplir a sí misma. Tenemos pues que bandearnos con las incoherencias de Occidente. Las incoherencias de Occidente, que a través del proyecto ilustrado emergió la idea de universalización, la idea de pensar lo que era común a todos los seres humanos en tanto que racionales, y sin embargo este universal occidental, como lo ha señalado la historiadora y periodista tunecina Sophie Bessis en su libro El Occidente y los Otros, ha resultado ser un universal sesgado, un universal que ha excluido a muchos pueblos y un universal a culturas enteras y que nos ha excluido, por supuesto, a las mujeres del propio Occidente y no digamos a las otras. Hemos caído así en lo que la filósofa americana Sheila Benjamin llama una universalidad sustitutoria, en lugar de lo que el proyecto ilustrado debería ser, una universalidad interactiva. En este planteamiento, el otro aparece siempre oscilando de la asimilación al folclore. De la asimilación, ya se habla de poner McDonald's en el centro de Bagdad, y cuando no se ve desde el punto de vista de la asimilación, los niños argelinos eran obligados durante la colonización francesa a aprenderse aquello de nos ancêtres les Gaulois, y se lo aprendían obligatoriamente, y se oscila de la asimilación al folclore. Todo grupo dominante tiene una tendencia a ver al dominado, digamos, subespecie de folclorización y muchas veces de romantización. Aquí las feministas como feministas tenemos algo que decir, porque ciertos intelectuales de izquierda occidentales, muy críticos de la cultura occidental, han hecho a veces proyecciones en culturas diferentes de sus propias nostalgias románticas. Foucault, por ejemplo, saludó con gran entusiasmo la revolución iraní, donde se obligó a todas las mujeres a ponerse el velo, donde se las obligaba a casarse jovencísimas y otras cosas bastante horrorosas, pero le pareció
que aquello representaba aquellos tiempos en los cuales las figuras del espíritu se inscribían en la política. Y todas estas tentaciones romantizantes, por llamarlas así, las pagamos las mujeres. Las pagamos las mujeres porque la identidad cultural, cuando se reifica, aparece claramente cómo tiene un carácter sexuado. Yo recuerdo el año pasado cuando hubo aquel debate a propósito del velo de la muchacha que quería ir a la escuela y su padre le obligó a ponerse el velo y dio lugar a toda una polémica que ustedes conocen muy bien. Lo que a mí me llamó la atención cuando lo vi por la televisión al padre de la chica es que se llamaba Ali, pero podía perfectamente haberse llamado Manolo. Yo me imaginaba un poco menos que un talibán, con toda la parafernalia, y no, él iba vestido con unos pantalones vaqueros y una camisa, mientras que su hija tenía que ir estrictamente velada a la clase, a la escuela. Es decir, que a las mujeres se nos da el deber de la identidad, el ser guardianas de la reproducción cultural, de la quinta esencia de la etnia, mientras que los varones se reservan el derecho a la subjetividad. Este verano leí un reportaje a propósito de los pakistaníes emigrados en Barcelona y ellos tenían a sus mujeres muriéndose de calor con el chador o con los velos en las casas, mientras que ellos sí podían ir a las playas a ver a las mujeres occidentales en bikini. Es decir, que ellos podían transgredir la identidad en términos del derecho a la subjetividad. Las mujeres, por el contrario, teníamos el deber de la identidad, podríamos decir, del aspecto más estático de la personalidad. Una personalidad equilibrada debería tener las dos cosas, elementos de identidad y elementos de subjetividad, y no estar divididos según géneros. Porque podríamos decir que una subjetividad sin identidad sería vacía, parafraseando a Kant. Pero una identidad sin subjetividad, sin mediaciones crítico-reflexivas, sin posibilidad ninguna de trascendencia hacia un futuro o de resignificación de esa misma identidad, sería vacía. Entonces, este imaginario, en los problemas del multiculturalismo que se nos plantean, fundamentalmente hay un núcleo simbólico duro, que es el imaginario referido a los géneros. En el Islam, por ejemplo, la separación entre la vida y la muerte es al menos la racionalización que ellos dan para que tenga que haber una separación radical entre lo privado y lo público, porque el ámbito de lo público de los varones es el de la muerte y el ámbito de lo privado es el de la vida. Hemos visto, sin embargo, estos días por la televisión, imaginarios monstruosos, es decir, enfermeros con fusiles. Enfermeros con fusiles, que es la transgresión ya del sentido de todos los espacios y de la vida y de la muerte. Pues nada, que continuemos y ya, si viene alguna pregunta, ya continuaremos. El tiempo no lo marca el poder falocrático. Ya. Don Eduardo Galeano, por favor. Este es un tema que tiene quizás más de un tronco, pero seguramente muchísimas ramas, y bueno, se puede enfocar desde distintos ángulos. Yo voy a empezar evocando lo que le ocurrió al padre de un amigo, el poeta argentino Juan Gelman. Su padre, don José, de oficio carpintero, había llegado a la Argentina a principios, allá por el año 10 o 15, principios del siglo XX. Tenía corrido terror y la pobreza de la guerra, las guerras en el centro de Europa, y en el pueblo de Campana, en la provincia de
a ejercer por primera vez el derecho de voto. Entonces acude con unción religiosa a esta ceremonia de iniciación en las prácticas democráticas que él nunca había disfrutado. Y bueno, pues ahí en el pueblo de Campana don José va a votar. Hay un cuartito cerrado, una urna y dos pilas de votos. Una del Partido Radical y otra del Partido Conservador, dos montoncitos. Don José va a recoger su voto por el Partido Radical cuando súbitamente irrumpe en el cuartito por un agujero el caño de un fusil. Se escucha una voz del otro lado que dice: te estás equivocando de montón. Y el caño del fusil señala cuál es el montón correcto, democráticamente correcto. Me acordé de esa historia leyendo los diarios ayer, hoy, anteayer, a propósito de las declaraciones que se suceden desde el país ocupante, los Estados Unidos, a propósito del país vencido y de lo que va a ser la democracia en el país vencido cuando la democracia ocurra. Secretario de, bueno, se llama secretario de defensa. Me parece un chiste de humor negro, ¿no? El secretario de ataques, Donald Rumsfeld, dice que habrá elecciones siempre y cuando no ganen los partidos islámicos. O sea que es una democracia como aquella que conoció don José Gelman, de oficio carpintero, cuando el caño de fusil de lo informó sobre cuál era la opción correcta. Decía Sánchez Vázquez, y creo que es verdad, que esto tiene algunas características nuevas, pero que en el fondo no es tan nuevo, que ya llevamos muchos años, guerras, invasiones, ocupaciones, siempre se han llevado a cabo en nombre de la democracia o de la libertad. En América Latina hay experiencia al respecto. Los Estados Unidos ocuparon por ejemplo Nicaragua, pongamos por caso, durante 21 años. También llegaron por un ratito, como ahora que dicen, bueno, en fin, todavía no sabemos cuándo nos vamos a ir. Y se quedaron 21 años. Y cuando se fueron dejaron instalada la dictadura de Somoza. Después, por poner otros ejemplos que me parece que son pedagógicos, en la República Dominicana se quedaron 9 años, dejaron a Trujillo. En Haití se quedaron 19 años. También fueron por unos minutos y es que son gente dejada estar, digamos. Que tiene la intención de irse, pero que bueno, en fin, las circunstancias de la vida, y se van quedando y quedando. 19 años en Haití dejaron una cantidad de regímenes militares que desembocaron en el régimen feroz de Duvalier. Digo todo esto a propósito de los tiempos que vienen. Se está actuando con una brutalidad, con una crudeza que no es nueva, pero que de todos modos es digna de indignación. Como había ocurrido hace poco en Afganistán. No han construido ni una escuela en Afganistán, nada. Y de los 16 ministros del régimen de ocupación militar en Afganistán, de los 16 ministros afganos, 10 tienen pasaporte de los Estados Unidos. Y los otros 6 merecen tenerlo, pero no han podido hacer los trámites. ¿A dónde lleva esto? A la necesidad de afirmar con más fuerza que nunca el derecho a la autodeterminación
de los cuerpos, que es un derecho sagrado. Para mí siempre fue sagrado, también fue sagrado cuando, por ejemplo, cuando los tanques soviéticos entraron en Praga, o cuando las tropas soviéticas invadieron Afganistán, y bueno, yo me pronuncié públicamente a favor del derecho de autodeterminación y contra esas invasiones, lo que provocó algunos problemas con vastos sectores de la izquierda que aplaudían esas invasiones porque solo estaban a favor del derecho a la autodeterminación cuando les convenía. Yo creo que hay derechos sagrados que están más allá de las conveniencias políticas de cada sector o incluso de los diferentes puntos de vista y opiniones que se puedan tener sobre la situación internacional y nacional de cada país. Me parece que es en esa dirección que ojalá pueda ir derivando este movimiento pacifista deslumbrante que se expresó con tanta fuerza desde antes de que la guerra de Irak estallara, intentando en vano evitar a los muertos para no tener que llorarlos después. Don Eduardo, hablaremos de Cuba. Don Eduardo, yo, si se me... Bueno, yo quiero hablar de los intelectuales y los grandes acontecimientos que afectan la humanidad. Las grandes equivocaciones de los intelectuales de izquierda frente a los desafíos del imperialismo. Empezando con Afganistán, Brzezinski, que era el jefe de seguridad nacional en la administración de Carter, declaró hace pocos años de que ellos lanzaron la invasión de Afganistán, los Estados Unidos, financiando los mulas, los derechistas, toda la mafia derechista fundamentalista con miles de millones de dólares junto con Saudi Arabia para invadir y cortar la cabeza de las maestras que fueran al campo a enseñar a las mujeres, las chicas, y que los funcionarios y maestros urbanos que fueran a lanzar la reforma. El gobierno tenía y hizo una llamada a la Unión Soviética a contrastar esta invasión de Estados Unidos, y los soviéticos, que en esta época tenían poder, intervienen para salvar lo que queda de un régimen secular, democrático, en favor de derechos de las mujeres. 50.000 mujeres afganas fueron a Rusia a estudiar por su maestría, sus doctorados y licenciados. La mayoría se atreven a volver, estaban encarcelados y no peor, torturadas y matadas por las fuerzas de autodeterminación. Yo creo que la izquierda en su conjunto, gran parte apoyó la invasión americana bajo las banderas de liberación, con las consecuencias del talibán, de la destrucción de la cultura, la destrucción de secularidad. Pero no se quedó allá. Celebraron la satelización por los Estados Unidos de Europa Oriental y la caída vertical catastrófica de la Rusia y la URSS. Ahora la principal exportación de Moldavia y Ucrania son mujeres. Después del tráfico de drogas, el principal ingreso son los 200.000 mujeres de los países orientales que entran en comercio sexual. Han aumentado tremendamente las esclavas sexuales en las subastas de la otra liberada Kosovo, Macedonia y los demás países. No es un problema de reformar los países eran comunistas. No era necesario destruirlos. Con el apoyo del Papa, el sindicato
sindicalismo amarillo norteamericano y la CIA, trabajando con Valesa, que ahora cerraron todos los puertos astilleros donde antes los obreros, con todas dificultades, pueden trabajar y hacer huelgas y sindicalizarse. Ya no existe más que un lugar turístico para los viejos guerreros de la Guerra Fría a visitar, a ver el punto de lanza de este famoso rebelión. La vida ahora dura en Rusia 6 años menos que en 89. Peor que Bangladesh, 58 años. Entonces, debe la izquierda repensar críticamente su discurso de liberación o pasar a ver los diarios donde Havel y todos estos liberadores son los más serviles de los serviles ahora frente a las guerras imperialistas de Estados Unidos. Solo pido algunas reflexiones de algún posible error. Y después tenemos las guerras Balcanes. Muchos izquierdistas en España, ONG, se fueron a apoyar la intervención humanitaria, el imperialismo humanitario que destruye Belgrano, que ponga las armas en las manos de la ELCA, las fuerzas terroristas albaneses, los que controlan el tráfico de drogas y pongan las en la sombra la mafia italiana por ser demasiado delicados en tratar sus propios esclavas en los bordelos que van desde Londres pasando por Bruselas hacia Barcelona y el interior del país. Guerras de intervención imperialista, poco humanitario. Después tenemos los otros errores de Irak. Parece que un episodio, los izquierdistas intelectuales levantan la cabeza a criticar la guerra, pero no apoyar la resistencia. Cuando Estados Unidos gana y conquista, desaparece, no en nuestro nombre, desaparece con grandes movilizaciones, ya se acabó la guerra, pero sigue la resistencia. ¿Dónde están los intelectuales? Quiero saber. ¿Y por qué muchos intelectuales son tan tímidos a atacar los sionistas en el gobierno norteamericano por nombre, apellido y su proximidad, si queremos ponerlo diplomáticamente, con el gobierno Likud en Israel? Porque tienen miedo de ser tachados antisemitas, tachados y atacados por sus colegas médicos, sus colegas académicos, que no tienen el coraje a enfrentar Pearl, Wolfowitz, Kagan, Kaplan, Cohen, que son los arquitectos de la política de Estados Unidos en Medio Oriente. ¿Y dónde están? Ni mis amigos y compañeros más cerca, o sean goyim, o sean judíos, se atreve a poner el dedo en la garganta. Y sobre Cuba, ahora una situación complicada, complejo, un país está en la lista de Bush para atacar, cortar relaciones, incluso las asignaciones familiares, las transferencias familiares, y en este momento que Cuba está en peligro, podríamos tener discrepancias sobre los funcionarios disidentes, digo funcionarios del AID, llamados disidentes, que recibieron el año pasado 7.5 millones de dólares. Yo también me gusta ser disidente cobrando las becas que reciben los llamados disidentes. Son funcionarios de Estados Unidos. Yo no tengo problema que se registran como agentes extranjeros, como deben hacerlo en Estados Unidos, porque reciben dinero del exterior para criticar el gobierno. Si uno lee el documento, la AID, dice, partimos de la política común, derrocar el gobierno de Castro, estamos pagando 7.5 millones de dólares a diferentes grupos, se los tienen con nombre y apellido, los llamados disidentes, que están financiados y apoyados por el embajador o representante norteamericano que hizo un viaje de 6.000 kilómetros haciendo trabajo diplomático,
con los famosos disidentes. Perdóname, cualquier país en el mundo que tiene gente recibiendo dinero para hacer política contra el gobierno no son simples periodistas, son periodistas, escritores de un tipo muy, muy especial, una categoría que debemos identificar. O sea, son autónomos o funcionarios. Los dejo para que vosotros puedan discutir. Menos mal que no cobran el seguro social de Estados Unidos, que es cada vez más reducido. Y tenemos el problema de Palestina. ¿Cuántos críticos de Irak se atreven a levantar voz a apoyar la resistencia palestina? Siempre es el doble demonio. Terroristas israelitas, terroristas palestinos. Me gusta que la misma gente va al gueto judío en Polonia. Que los Gestapo están matando y los terroristas polacos judíos están lanzando bombas contra algunas instalaciones de médicos alemanes o algún café de los alemanes en Varsovia. No, señores, es otra cosa. Hay la violencia de los oprimidos y su derecho a realizar una acción. Y creo que nosotros debemos, el desafío para todos es funcionar con el sentido común y no muchas veces simplemente porque nos dice un personaje intelectual lo que debemos pensar, porque más posible que no vamos a equivocarnos. Muchas gracias. La igualdad es que no es una cuestión ni de defectos ni de virtudes. La igualdad es una cuestión formal, es decir, bueno, todo lo que está disponible para los varones debe de estar disponible. Es decir, es una cuestión de universalidad, no de identidad. Cuando las mujeres pedimos la igualdad por los varones, pedimos cosas que tienen los varones en tanto que han usurpado lo genéricamente humano. No en tanto que identidad idiosincrática en tanto que varones. Lo que pasa es que, claro, luego en la práctica muchas veces esas cosas se mezclan.
porque quienes han usurpado lo genéricamente humano, digamos, le han dado impregnaciones a su vez de identidad varonil. Entonces las mujeres efectivamente al ingresar en determinados ámbitos que habían sido monopolizados por los varones, bueno, pues sobre todo cuando estamos muy en minoría, veas el caso, ¿no? estos señores son enormemente gentiles, no, por favor, no es esa la cuestión, pero estando en minoría, todo grupo minoritario que accede a ámbitos nuevos de poder tiene que homologarse, es que eso es normal. Y por ejemplo, cuando se critica a las mujeres que llegan a un puesto político no sé qué y no hacen una política feminista, bueno, en la época del franquismo había muy pocos becarios, pero muchos de ellos eran lo que llamaba becarios desclasados, es decir, eran los que chivaban a lo que entonces eran los sociales, que vigilaban lo que decían los catedráticos progres, etcétera, y eran muchas veces chivatos. Sin embargo, yo no he oído jamás a una persona de izquierda tomar esto como argumento contra el sistema de becas. Jamás. Es decir, una cuestión es el sistema de becas, que debe haberla. Otra cuestión es que cuando es muy minoritario ese grupo, hay un alto grado de probabilidades de que salgan becarios desclasados de él, de que salga una Condoleezza Rice, de que salga una Margaret Thatcher, pero cómo no. Pero eso no es un argumento contra el, si no era un argumento contra el sistema de becas, y no oí jamás a nadie de izquierda que lo dijera, tampoco eso debe ser para nada un argumento en relación con que las mujeres consigamos la igualdad. Sí, esta pregunta va para cualquiera de los ponentes. La cuestión que me planteo es si no han dejado ustedes encima de la mesa un interrogante que se podría más o menos decir de ese modo. El problema de la izquierda en la contemporaneidad puede ser la incapacidad para pensar y proyectar un orden social que vaya más allá de la herencia leninista y estalinista que nos ha dejado la Unión Soviética, y por otra parte un problema también de repensar la propia función de los partidos políticos en la línea que podría estar mencionando el profesor Adolfo Sánchez Bazán. Bueno, yo creo que no hay que exagerar la influencia, lo que llama stalinista, que es un término muy amorfo, que cobra 60 años de historia. Todas sus modificaciones con el tiempo, las diferencias entre Stalin de los 30, Rusev de los 70, 60, etc. No voy a discutir eso porque de alguna forma no me gusta este concepto porque es tan amorfo. Pero sí, en Europa occidental, en Europa oriental, en Estados Unidos, en América Latina, ya la influencia de ideología, lo que llamas el marxismo soviético, no tenía, por lo menos en muchos países. Y eso era evidente en los debates de los 60. Por lo menos claramente en Europa era mínimamente influyente, incluso en los partidos comunistas. Y yo decía más, en los últimos 20 años hay una gran proliferación de conceptos de sociedad alternativa, desde anarcos hasta ecologistas, hasta poderes indígenas, citando los cocaleros, los zapatistas. Hay una gran proliferación que está bien para abrir el debate. Ojalá que se vuelvan a unificar fuerzas con un proyecto al poder. Eso sí creo que es más necesario para que las fuerzas grandes y prolíferos tienen. Hay mucho interés ahora por ver el socialismo de asambleas, lo que llamamos antes el socialismo de consejos, empresas autogestionarios y lo demás. Hay muchas experiencias, las autonomías de las comunidades, etc.
Entonces, no creo que es correcto empíricamente hablar de que no hay alternativas. El problema es cómo compaginar los diferentes proyectos que existen ya micronivel y macro para tener una visión más articulada. Deficiencia auditiva no me permite captar, ¿no? A veces habremos explicado las preguntas, pero si pues, no se me ha indicado, no se ha planteado la cuestión de qué medida, ¿no? Cierta reivindicación del feminismo podría servir como un elemento aglutinador y por tanto unificador de ese movimiento necesario para construir una alternativa a esta desmedido expansionismo del imperialismo de nuestro día. Yo pienso, ¿verdad?, que la experiencia histórica que culmina con el derrumbe del llamado socialismo real, nos obliga a la izquierda, y en particular a la izquierda que estuvimos dentro de ese movimiento, nos obliga a hacer una verdadera análisis y autocrítica de lo vivido en esos años, justamente bajo el signo del leninismo y de la experiencia soviética. Si se parte de la tesis, como yo parto, no es una tesis que me costara un poco esfuerzo aceptar, de que en definitiva la experiencia ha demostrado que aquello que pasó por socialismo durante tantos años, considerado como el socialismo realmente existente, así se proclamaba. Si se parte de la tesis de que eso no era socialismo, era originariamente un proyecto de tipo socialista, evidentemente cuando los bolcheviques toman el poder, lo toman justamente con intención de construir una sociedad socialista. Pero por una serie de circunstancias históricas, objetivas, y que no dependen simplemente de la bondad o maldad de los dirigentes, como en algunos casos se ha planteado, lo cierto es que ese proyecto originariamente socialista desembocó en la negación del propio socialismo. El socialismo de mar, ¿verdad?, lo dicho esquemáticamente, pues significaba justamente frente a las limitaciones de la democracia formal, ¿verdad?, burguesa, del capitalismo, significaba no la negación de la democracia, sino la crítica de esa democracia formal burguesa, justamente porque era una democracia limitada. No era una democracia real, no era una democracia efectiva, no era una democracia extendida a todos los ámbitos de la vida real, de la vida social, pero más en modo alguno podía amparar, diríamos, un régimen de tipo autoritario, de tipo despótico, de tipo antidemocrático, porque para el socialismo verdadero era sinónimo de la auténtica y efectiva democracia. Sin entrar en muchos detalles que pusieran de manifiesto la diferencia entre lo que se llamó el socialismo realmente existente y lo que podría constituir un verdadero socialismo en el proyecto originario del mar, es así como la conclusión a que hemos llegado, a que yo he llegado, es que realmente eso no era socialismo. Evidentemente, ese tipo de socialismo, en definitiva, fue inspirado
y justificado con una cierta interpretación del marxismo que consideramos como leninismo, que se llamó marxismo o leninismo. Y aunque evidentemente hay que distinguir claramente entre lo que fue el leninismo y lo que fue el estalinismo, sobre todo por lo que el estalinismo representó ya de régimen despótico, autoritario y de un régimen basado justamente en el terror y en el terror ejercido, sobre todo contra los propios comunistas, contra la propia sociedad soviética, pero es evidente que el leninismo desempeñó un papel no desdeñable justamente en este proceso ideológico de construcción de esta nueva sociedad, empezando por la propia concepción del partido. Yo creo que la concepción del partido en el sentido leninista, tal como él expone en sus primeros trabajos, su opúsculo aquel que hacer, en cierto modo, es una concepción del partido que contribuye justamente a justificar y a impulsar un tipo de régimen y de sociedad autoritaria. Esa concepción del partido, ¿verdad?, como un destacamento de la clase obrera, que en cierto modo es la depositaria de la verdad, del sentido de la historia, esa concepción del partido aislada, diríamos, de la sociedad, eso es algo que no se puede mantener. Que se puede justificar históricamente la concepción del partido de Lenin en una situación histórica concreta, determinada, en la que surgió precisamente en un periodo de clandestinidad, y en ese periodo de clandestinidad el tipo de organización política pues, en cierto modo, exige y justifica ese tipo de organización. Pero ese partido, ¿verdad?, era incompatible, esa concepción del partido era incompatible con un régimen verdaderamente democrático. En ese sentido, me parece a mí que no se puede hoy reivindicar el leninismo justamente para construir esa alternativa social. No necesitamos de un partido, ¿verdad?, que se presente como encarnando la verdad histórica, a lo mejor haya que seguir y menos seguir críticamente las decisiones de este partido. Entonces yo pienso que la izquierda hoy tiene que autocríticamente, y creo que no ha sacado todavía las lecciones necesarias que había que sacar del derrumbe del socialismo real, para construir otro tipo de alternativa social que evidentemente es incierta, no está claro entre nosotros, no está precisado todavía el tipo de organización que hemos de construir para impulsar esa alternativa, pero desde luego para mí está claro que el leninismo no es el que nos da la clave.